Buenas noches a todos los albaceteños en una noche muy especial. Fundamentalmente en una noche mágica en la cual todos los albaceteños y todas las personas que visitan nuestra ciudad van a tener la oportunidad de comprobar de primera mano la excelencia de nuestro gran comercio que tenemos aquí en Albacete y que es el orgullo y el emblema no solo para todos los albaceteños, sino para todos los castellanos manchegos. Y yo como alcalde me encuentro enormemente satisfecho de nuestro comercio, un comercio dinámico, un comercio moderno y un comercio al servicio de todos los albaceteños. Y esta noche mágica es una noche mágica porque el comercio de Albacete se viste con sus mejores galas, unas galas con iniciativa, una gala con promociones especiales pensada para todos los vecinos de Albacete y para todos nuestros visitantes. Y por ese motivo, el Ayuntamiento de Albacete, mi equipo de gobierno y el alcalde de Albacete tenemos un compromiso con el sector del comercio para promocionar la actividad comercial en nuestra ciudad. Y vamos de la mano de la Federación de Comercio, y vamos de la mano de la Asociación de Comercio Albacete Centro, y vamos de la mano de grandes superficies como puede ser el propio Corte Inglés. Por tanto, invito y animo a todos los albaceteños para que a partir de esta noche, de las 8:30 de la tarde hasta las 12 de la noche, Albacete sea un hervidero de pasión y de compromiso con nuestro comercio. Novena edición ya de la Noche Mágica. Como veis, la gente responde en cuanto organizamos siempre de la mano del Ayuntamiento, de la mano de la Asociación Albacete Centro y colaboración del Corte Inglés, organizado por la Federación de Comercio. La gente responde, la gente sale a la calle y creo que es una buena noche para disfrutar del comercio de Albacete. Simplemente agradecer a todos y que disfrutéis esta noche. Como podéis comprobar y como se ve en la calle, estamos hablando de cifras importantes que rondarán aproximadamente el 30 al 40% de las ventas mensuales se producen esta noche. Es importantísima y de hecho las cámaras y otros periodistas podéis dar fe del hecho que estamos viviendo ahora mismo. Está Albacete, el centro de Albacete lleno de personas, lleno de gente joven, lleno de gente de cualquier edad. Y bueno, esto es una algarabía, esto es lo que pretendíamos y lo que llevamos ya 9 ediciones consiguiendo y cada vez mejor, es un éxito importante. El esfuerzo que hacen, que lo sepa el ciudadano, que el esfuerzo que hace el comerciante es enorme, porque dar los descuentos que se están dando hoy en plena campaña de temporada es duro, pero la gente estamos intentando ayudar también a la crisis que se está viviendo tan fuerte que tenemos y bueno, pues es un encanto el poder estar ahí ese día. Al público evidentemente es lo que más le interesa y es una forma de adelantar incluso compras navideñas con un ahorro muy importante con cosas de plena actualidad. O sea que desde aquí animo a todo el mundo que salga a la calle, que la viva y la disfrute porque además el tiempo nos ha acompañado y será una maravilla. Estaremos rodeados de elementos circenses, de la Escuela de Danza Cecilia Jiménez, de la danza de la Escuela de Danza de Cuevas, en el Centro Comercial Val General Caña Ancha van a venir también el Centro de Torreón y Balasco con música, habrán también ambientaciones de plan de guerra, de espadachines y va a haber la fundamental también y el pistoletazo de salida que tenemos aquí en la Plaza Mayor con la banda municipal, o sea que miel sobre hojuelas. Hoy es una noche importante para Albacete, para el comercio de Albacete y sobre todo lo importante es que hoy ponemos en valor a Albacete como un polo de atracción comercial. El Corte Inglés, como siempre, tenía que estar aquí de la mano de todos los pequeños comerciantes y haciendo que el centro de la ciudad sea lo que siempre ha sido, un lugar atractivo para ir de compras.